llanto de vuestros hijos tan fuerte y tan lleno de vitalidad, creo que de mayores serán dos formidables guerreros. Eso espero. ¿Cómo puedes hablar con tanta frialdad cuando tus hijos están sufriendo? ¿No oyes cómo lloran? Querida, te ruego que no olvides que por sus venas corre la sangre de un famoso maestro de lucha. Ellos harán honor a mi nombre. ¡Deteneos o vais a arrepentiros! Yo no te he dado motivo para provocar este desorden. ¿Por qué has venido? ¿Quieres decir que has olvidado nuestro desafío de hace 3 años? ¿Pero qué dices? Era un encuentro de entrenamiento. ¿Cómo puedes guardarme rencor? ¿Rencor? Yo te odio. Y durante estos 3 años no he hecho otra cosa que entrenarme día y noche. Ahora estoy preparado y vengo a desafiarte. ¡Maestro! ¡Hazme a mí el honor de aceptar! ¡Esperad! ¿Tienes miedo? Con esta técnica satisfaré la cuenta que tenemos pendiente. Y con tu muerte borraré la vergüenza de mi única derrota. Vinci, estás loco. Desgraciado. De tu método de lucha no quedará ni el recuerdo. Entonces, ¿me obligas a castigarte? Lo veremos. ¡En guardia! Está bien. ¡En guardia! Thank you.
maestro. ¿Cómo? ¿Todavía me llamas maestro? Yo era solo un alumno de tu padre y he tratado de enseñarte todo lo que conseguí aprender de él. Así que no soy tu maestro. Sin embargo, no dices que me has criado, educado, alimentado. Eres tan importante como mis padres. Me duele hablar de ellos. Maestro. Chun-Li, yo ya no tengo nada más que enseñarte. Y aunque tu padre estuviera vivo, tampoco él podría superarte. Entonces, ¿por qué no quieres que vaya a vengar su muerte? ¿Crees que Lin Chi es más fuerte que yo? No creo que Lin Chi sea más fuerte que tú, créeme. Pero temo a los cuatro invencibles hermanos Qin Ken que están a su servicio. ¡Escapar, palomita! ¿Dónde me lleváis? ¡Te darás cuenta enseguida! ¡Ay! ¡Soltadme! ¡Soltadme! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Esta mujer hacía trampas en el juego, maestro. Es una jugadora profesional. Conoce todos los trucos. ¿Cómo te has atrevido a hacer trampas en la casa de juego de nuestro maestro? Quieto. ¿Dónde vives? Mi casa es el lugar donde me encuentro. En este momento vivo aquí. Es verdad. ¿Eres una jugadora experta? Es inútil que sigas preguntando. No te diré nada más de mí. Hasta que sea tu prisionero. Eres muy bonita, además de presuntuosa. Si entras a mi servicio, te prometo que no te mataré. Ah. Muestra tu gratitud. Entonces, gracias, señor. Ese es el gimnasio de Lin Chi. Ven. Mira, el que está delante de todos es Lin Chi. Esos cuatro que le siguen son los cuatro hermanos Qin Ken.
Espera, te has vuelto loco. Déjame ir. No debes, no. ¿Quieres escucharme? Maestro, ¿cómo es posible que precisamente tú quieras impedir que me venga? Yo quiero impedir que te mate. Si no eres prudente, no tienes ninguna posibilidad de conseguirlo. Eres fuerte, pero estás solo. Por tanto, debes ser astuto. Tienes que enfrentarte con uno a la vez. Primero tienes que eliminar esos cuatro y después podrás desencadenar tu odio contra Lin Chi. ¿Qué quieres? Saldar una deuda de sangre. ¿Tú? ¿Pero quién eres? Tu muerte. La lucha, Hiron-san. ¿Quién ha sido? Un extranjero. ¿Cómo era? Era alto, muy alto, un hombre enorme. ¿Y qué ha dicho? Que tenía que saldar una antigua deuda de sangre. Una antigua deuda de sangre.
podía ser un hijo de Bruce Lee. ¿El que inventó la lucha, Iron San? El mérito es tuyo, maestro. Ahora tienes que enfrentarte con uno menos, pero el verdadero peligro es el golpe secreto de Lin Chi. ¿Qué golpe secreto? La patada volante de regreso. Es el golpe con el que ese bandido consiguió matar a tu padre. No puedes distraerte ni un instante cuando te enfrentes a él. Estaré atento. Bien, por tu victoria. Al 4. Y yo. 2 al 4. ¿Han apostado todos? Sí. Apuesto también al par. ¿Y ahora? Bien, gana la banca. Otra vez. Hace 3 horas que no consigo ganar ni una vez. Dale, yo renuncio. Ya. ¡He ganado! Espera. Buenos días. Dame ese dinero. Pero si lo he ganado yo, es mío. No es dinero tuyo, has hecho trampa. Hay quienes te han visto. Has faltado el respeto a Lin Chi y a mí también. Tengo que matarte. No he hecho trampa, soy inocente. ¡Socorro! ¿Quién eres? Me llamo Chun-Li. ¿Tú? Maldita señal. Maestro, nuestro enemigo juega con nosotros como el gato con el ratón. Tenemos que desenmascararle o nos eliminará a todos.
¿Has visto a alguien sospechoso en la casa de juego? Cuando estoy trabajando, no me distraigo mirando. Enterradle. Y desde ahora estado de alerta. Sí, sí, maestro. Maestro. ¡Quieto! ¿A dónde vas? ¡Quiero ver a Tranquil! ¿Quieres que te maten? ¡Tranquil! ¡Eres un canalla! ¡Un bastardo! ¡Te mataré! ¡Te lo juro! ¡Por qué has tocado a mi mujer! ¡Por qué! ¡Basta ya! ¡Me has saltado! ¡Bastardo! ¡Traidor! ¡Te juro que me lo pagarás! ¡Idiota! Cuando me acosté con tu mujer ya la pagué, y muy bien. Fue ella la que empezó. ¿No te da vergüenza sacar a relucir tus trapos sucios? ¡Hijo de perra! ¡Te mataré! ¡Te lo juro! ¡Maldito! 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 ¡A la calle con él! ¡No, no te reís! ¡Canalla! ¿Quién ha sido? ¿Qué te ha pasado? ¿Te has peleado con alguien? ¡Habla! Has manchado mi nombre. ¿Por qué? Prostituta. Te mataré. ¡Te lo mereces! Si yo soy una prostituta, tú eres un chulo. Sin el dinero que Tenkin me ha regalado, ¿cómo habríamos sacado adelante la casa? ¡Explícamelo! Hasta que no trabajes y mantengas tu casa, no tienes derecho a insultarme. ¿Cómo dices? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Quieto! ¡Suelta! ¡Suelta! Escúchame bien. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Ya estás en la cama? Hoy he recibido la visita de tu querido marido. Me parecía nervioso, ¿sabes? Bueno, ¿es que te has propuesto hacerme esperar? Yo también estoy esperando. ¿Quién eres tú? El heredero de Bruce Lee. Entonces, era verdad.
Ahora pagarás por los delitos que has cometido. Te aplastaré como un gusano. Maestro, Taking ha sido asesinado. Hemos encontrado su cuerpo detrás del muro del jardín. También él. Tres instructores asesinados. Y nadie conoce todavía al asesino. Todos los forasteros que se encuentren en la ciudad deberán ser vigilados de día y de noche. ¡A las órdenes! Jugad. Yo apuesto a los impares. Yo al 4. ¿Dónde das a los 5 y yo al 3? Vale. 6-6-1-1. Gana la banca. Yo sí creí. No es posible. Sí, porque... Jugad. Al 4. Al 2. Al 6. Al 6. Al 5. Pares. Jugad. 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 Has acabado de hacer trampas. ¡Ay!
forastero está destruyendo tu casa de juego. ¿Un forastero? ¿Estás más tranquila ahora? Podías haber acudido a mí si tenías alguna reclamación que hacer. ¿Qué necesidad había de destrozar el local? Si te importa tanto esta barraca, ¿por qué permites que se haga trampa? No. Debe haber un malentendido. Yo, Lynchy, siempre he sido un hombre honrado. ¿Puedo tener el honor de saber cómo te llamas? Me llamo Quan Cao. Encantado de conocerte. ¿Sabes? Me gusta tu manera de luchar. ¿Puedo preguntarte dónde lo has aprendido? Me he entrenado en el gimnasio de Quan Miu. Has tenido suerte al encontrar un maestro como él. Hace mucho tiempo que le conocí. Él seguirá vivo, espero. No, por desgracia murió hace muchos años. No. ¡Qué gran pérdida! Perdona, pero ¿dónde trabajas ahora? No tengo trabajo fijo. Ando de acá para allá. ¿A quién me vendría bien un hombre como tú? ¿Qué pasa? ¿Quieres comprarme? ¿Qué dices? ¿Comprarte? No. Deseo tu colaboración. ¿Y cuánto ofreces? No es elegante hablarlo aquí. Ven a mi casa durante unos días. Podremos conocernos mejor y discutirlo con calma. Acepto. Por favor. Gracias. Si entras a mi servicio, seré generoso. Bien. Trabajaré para ti. No.
Yo también quiero brindar. ¿De verdad? Entonces no me odias. No pensemos en lo que pasó en la casa de juego. Pero si sigues molestándome, me las pagarás. Prometido, prometido. Por la paz firmada. Por vosotros. ¿Quién te encuentro? ¿Qué haces aquí? Pienso y miro las nubes. ¿Las nubes? ¿Por qué? Porque son como yo. Van y vienen y no consiguen detenerse nunca. El viento que las mueve es como el destino que juega con nuestras vidas. Qué débiles somos los seres humanos. Oye, deja de filosofar. Nuestra vida está en manos de Buda. De nada sirve darle vueltas. Yo soy un hombre y no puedo pensar como tú. Estás tan seguro como pareces, solo porque has aceptado ser un guardaespaldas a sueldo. ¿Es eso digno de un hombre? ¿Y tú? ¿Por qué no te quedas en casa? ¿Por qué te conformas con tirar los dados en una casa de juego? Y de robar a los jugadores desprevenidos. Los hombres no han comprendido nunca a las mujeres. Y nosotros dos somos un ejemplo de ello. Ambos somos huérfanos. Tú has sido educado para luchar y te has convertido en un maestro. Yo he sido educada por un jugador y me he convertido en una jugadora. Me hubiera gustado ser una esposa y hacer la vida que hace cualquier mujer. En cambio, he crecido a base de bofetadas y tugurios. Mi padre murió sobre la mesa de una casa de juego. Asesinado. Y yo vivo como él. Te comprendo. ¡Un momento! Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Chun, tienes que escucharme. ¿Por qué vienes a mi habitación a estas horas? Porque durante el día siempre estás pegado a Cuancao. Solo es un vagabundo. Un forastero. No es digno de tu amor. ¿Y a ti qué te importa? Chun, te pido que huyas conmigo. Estás loco. ¿Qué diría el jefe? Estoy harto de aceptar órdenes. Te quiero. Y me tienes sin cuidado Lein Chi. Por otra parte, ha contratado a Quan Cao. Él me ha traicionado a mí. Vámonos a tu ciudad. ¡Vámonos! Cojamos el dinero de la caja y huyamos. Ven conmigo. Ven conmigo. ¡No! ¡Déjame! Te quiero. ¡No me toques! ¡Te quiero! Déjame. ¡Tienes que venir conmigo! ¡Socorro! ¡Ven conmigo! ¡Lein Chi! Escucha, traidor. Lo he oído todo. Eres un miserable, un ingrato. Maestro, no me humilles. Desde que ha venido Quan Cao me maltratas. Yo te he seguido desde hace 20 años y ahora no puedes darme a esta chica. ¡Calla! Maestro, no soy una marioneta. Dame a esta chica y déjame ir. Ya basta. ¡Guardias!
hablar después. ¡Seguidles! Vida, extranjero. Pero ahora no puedo entretenerme. Te pagaré mi deuda en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Espera! He arriesgado mi vida para ponerte a salvo y tú no me pagas ni con un gracias. ¿Qué dices? Todavía no me has dicho nada. Ya entiendo, pero no temas. Yo soy un hombre agradecido. Y hasta ahora, siempre he pagado mis deudas. ¿También las de sangre? También las de sangre. Bien. Muy bien. Entonces ahora pagarás una que contrajiste hace 20 años. Pero, ¿tú quién eres? El hijo de Bruce Lee.
contraseña de Bruce Lee. La muerte de mi familia. Tú también morirás. Llevo 20 años esperando. No tengo nada contra ti. ¿Por qué me sigues con tanta insistencia? Me han pagado por hacer cierto trabajo y nunca dejo nada a medias. Cuando me haya vengado, si quieres, pelearemos. ¿Cuánto pides? Depende de en cuánto valores tu vida.
Me gusta ser generoso, pero no debes aprovecharte. Aunque estoy dispuesto a reconsiderar el pacto que había entre nosotros. Ten presente que no me has comprado. Yo no soy uno de tus secuaces. Estoy contigo solo por dinero. Está bien. ¿Cuánto pides? Los ingresos de la casa de juego. Los tendrás. ¿Y también? ¿El qué? A ella. Es tuya. Si quiere. Llévate los hombres que necesites. Tú te quedarás aquí hasta que todo esto acabe. ¿Qué queréis? ¿A quién buscáis? A tu amigo. Yo no tengo amigos. Me refiero al hijo de Bruce Lee. No lo conozco. Venga, entremos. ¡Deteneos! ¡Adelante! Maestro. 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 ¿Quién ha sido? Ha sido Lynch. Ha contratado a un nuevo asesino. Yo he tenido la culpa. No debería haberte dejado solo. Muchacho, ya eres un luchador. Eres casi invencible. Y yo ya puedo morir en paz porque he cumplido la promesa que le hice a tu padre. Maestro, no puedes morir, no puedes. Tienes que presenciar mi venganza, maestro. No es posible. Cuando hayas matado a Lenchi, recuerda que tienes que seguir buscando a tu hermano. Tiene un dragón tatuado en el pecho. ¿Cómo? Tú, juntos tendréis que... ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro!
Si quieres vengarte, te espero mañana al amanecer en la colina roja. ¿Por qué? ¿Por qué? No vayas. Hazme caso. Debo ir. Forma parte del contrato. Pero, ¿qué valor puede tener un contrato que te obliga a matar? Cariño, deja que vaya. Y te prometo que será la última vez que luche por dinero. No quiero ese dinero. No lo quiero. Lo único que deseo es tenerte a mi lado toda la vida. Siempre juntos. He dado mi palabra. No puedo faltar. No puedes retrasarlo. No vayas hoy. Mañana no te retendré, pero... hoy no vayas. No. No vayas. Te lo ruego. Entonces, no iré. Thank you.
Cao, Chun-Li. Sí. Nos separaron cuando éramos niños. Y ahora hemos luchado sin saber que éramos hermanos. Y todo ha sido por culpa de Lenji. ¿Lenji? Ese asesino. ¡Por eso no te defendías mientras te pegaba! ¡Me mato! Hermano. ¡No! ¡Detente! ¡Quiero morir! Hermano, te lo ruego. Escucha, debes vivir para vengarnos a todos, a toda la familia. ¿Y tú? ¡No! ¡No! ¡No, hermano! Hermano. Madre, padre, hermano, os juro que no tendré paz hasta que haya vengado vuestra muerte. Madre, aunque no te he visto nunca, tú sí me conoces. Guíame desde el cielo. Protégeme y dame fuerza para llevar a cabo esta misión. ¡Prostituta! ¿Qué tal estás, loco? ¡Han descubierto quién eres y quieren matarte! ¡Vete! ¡Te han tendido una trampa! ¡Juan Cao, vete! ¡Hazle pasar! Al fin has llegado. Aunque con retraso, Juan Cao. Lenji, prepárate para morir. Ven aquí si te atreves. Eres un demonio. Querías eliminar a mi hermano. Solo por esta razón me ofreciste ese dinero. Sabías que no le conocía y que le habría matado. No, no sabía que eras hijo de mi enemigo Bruce Lee. Si no, no te habría permitido que vivieras el tiempo suficiente para ser una amenaza para mi integridad. ¡Payaso! Ahora pagarás todas las deudas contraídas con mi familia. ¿Ah, sí? Entonces morirás tú también. ¡Matadle! Madre, padre, hermano, guiadme en la venganza. Thank you.
Chun.
Chao, querida. Madre, padre, hermano, ¡os he vengado!